¿Cómo le va? ¿Qué dice? Bienvenidos. Gracias por nuevamente acompañarnos en esta hora de Onda Verde, iniciando nuestro último mes de este tercer ciclo. Nos quedarán alrededor de 4 programas para terminar este ciclo 2006 de Onda Verde, de este programa que aborda problemáticas ambientales, ecológicas y que nos reúne, nos convoca una vez por semana para que durante una hora podamos repensar nuestra existencia. Y hablando de repensar nuestra existencia, una vez más abrimos nuestra emisión del día de hoy con una noticia preocupante. Lamentablemente es preocupante. Y fue una de las luces rojas de hace un par de programas atrás, pero que dijimos que íbamos a volver sobre ella y que íbamos a seguir, íbamos a continuar el seguimiento de la información. La apertura de hoy tiene que ver con un hecho que se origina en Chile, pero que lo sufrimos los argentinos. Una minera que está ubicada en el cordón de la cordillera, se trata de la minera Las Pelambres, está sobre el territorio chileno, pero pegada a la cordillera argentina, está trabajando desde hace años. Pero no tuvieron mejor idea la empresa multinacional que opera esta minera de verter toda la basura que genera esta minería a cielo abierto del lado argentino. De esa manera ha producido una escombrera, así se llama, una escombrera, el lugar donde depositan basura de la minería. Es roca que ha sido movida de su lugar de origen y que genera una basura que contamina no solo el suelo y el aire, sino también los recursos hídricos, en este caso los glaciares. Bueno, lo que ha generado de basura es cuantitativamente impresionante. Por un lado, si uno la midiera, esa enorme cava de basura contaminante mide 70 metros y tiene 52 hectáreas, 70 metros de alto, o sea, casi una cuadra de alto, y 52 hectáreas, 52 canchas de fútbol, lleno de basura. Además, hay 500 neumáticos que están allí en territorio argentino. Bueno, esto es un foco contaminante de dimensiones que ha traído algunos problemas en las relaciones de ambos países, que se dice que se va a quitar, pero que desde hace años se encuentra allí, insisto, contaminando el aire, la tierra y también los recursos hídricos de esa zona argentina. Bueno, por estas actitudes, por estas situaciones, es que vaya si hace falta que se multipliquen programas y voces como este para seguir denunciando qué es lo que nos están haciendo. Hoy vamos a hablar de contaminación, vamos a hablar de un hecho que sucedió fronteras afuera de nuestro país, vamos a recordar una efeméride, son muchas cosas que, como siempre, te lo cuenta Celina Pérez en el sumario del día de hoy. En el programa de hoy te presentamos el testimonio de dos argentinos que participaron en el Tribunal Internacional de La Haya contra Monsanto. Damián Berceñazzi, médico y profesor de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario y uno de los responsables de los campamentos sanitarios que se realizan en nuestra provincia. Berceñazzi expuso ante el tribunal los resultados de las investigaciones realizadas por su equipo. Como representante de nuestro país, también participó del tribunal María Liz Robledo, quien contó a los jueces internacionales el caso de su hija Martina, que nació con malformaciones provocada por los agrotóxicos. Además, recordamos que el 6 de noviembre se conmemora el Día de los Parques Nacionales Argentinos, en reconocimiento a la donación del doctor Perito Moreno de las primeras tierras destinadas a tal fin. En el aniversario de su nacimiento, te invitamos a conocer a Vandana Jiva, una de las activistas más influyentes de los últimos años. Y como siempre, tendremos las tres luces del semáforo con las noticias medioambientales más relevantes. Bienvenidos a un nuevo programa de Onda Verde. Como te lo contábamos en el sumario, uno de los temas que vamos a abordar hoy, en realidad no es un tema, es un recuerdo, una efeméride, tiene que ver con los parques nacionales. Y esto tiene una historia, una linda, una interesante historia. Somos a veces injustos e ingratos con aquellas personas que han trabajado y han aportado mucho a, científicamente, políticamente, de diferentes maneras a la equidad en nuestro país. El Perito Moreno fue uno de ellos. Y seguramente lo tenemos en nuestra mente o en nuestro acervo cultural a partir de que tenemos un glaciar que lleva su nombre.
Pero este geólogo argentino ha cometido innumerables hechos de justicia, ha generado acciones por demás de interesantes, además de haber sido un gran estudioso de nuestro patrimonio natural. Por todo este aporte que le hizo a nuestro país, en algún momento el Estado argentino le donó algunas leguas a él para que sean de su propiedad. Y él a algunas de esas leguas se las volvió a donar al Estado. La única condición que le puso es que esas hectáreas que donaba, esas leguas que donaba, se mantengan así, naturalmente. Sean del Estado y sean aprovechados para el bienestar natural y también para el esparcimiento de cada una de las personas que vayan allí a habitarla y a recorrerla. El Estado Nacional generó un decreto por el cual mantuvo viva este deseo de Perito Moreno. Esta actitud, este gesto llevado a cabo por Moreno fue un 6 de noviembre del año 1903. Y por esa razón, todos los 6 de noviembre, nuestro país recuerda el Día de los Parques Nacionales. Un hecho importante para lo que significa la soberanía argentina, teniendo en cuenta que nuestro país fue el primero en toda Latinoamérica que generó estos espacios, que tuvo parques nacionales, y el tercero en el mundo. Nos adherimos a esta efeméride del 6 de noviembre para recordar a los parques nacionales. Ya sí es interesante y además necesario tener estos rincones naturales, estas reservas, estos parques nacionales. Y cuán adelantado fue la cabeza de este Perito Moreno, que ya hace muchos tiempos, cuando nacía el siglo XX, ya pensaba en lo necesario que significaban estos rincones naturales. Por eso nos adherimos a esta efeméride del 6 de noviembre y prometemos algo que queremos hacer desde hace tiempo, seguramente será para el cuarto ciclo de Onda Verde, pero empezar a ver los parques nacionales que hay en nuestro país, porque aquí mismo, en la provincia de Entre Ríos, en el sur de la provincia de Santa Fe, hay algunos parques nacionales que son muy dignos de ser habitados y dados a conocer. Hoy vamos a hablar de otro tema. El informe central del programa de hoy tiene que ver con lo que pasó hace un par de semanas atrás. En La Haya, donde se llevan a cabo los tribunales internacionales, se llevó a cabo un juicio por lesa humanidad. En este caso también es la violación de un derecho humano y se lo conoce como ecocidio. A veces las situaciones extremas y las consecuencias nefastas que vive nuestro planeta con seres humanos hace que los hombres tengamos que inventar palabras. Así fue que pasó con genocidio. Después de la matanza de los armenios en manos de los turcos, fue tan profundo aquel hecho político que el hombre tuvo que crear una palabra, y fue la palabra genocidio. Ahora parece que tenemos que crear una nueva palabra, que es la palabra ecocidio, que es el genocidio que se produce a partir del atentado contra nuestra naturaleza. Bueno, por una causa de ecocidio se llevó a cabo en La Haya el juicio internacional contra Monsanto. Se supone, se está en este caso sospechando, que la multinacional es la causante de la muerte, la enfermedad de miles de personas en todo el mundo. Es un juicio simbólico,
pero llevado a cabo por un tribunal internacional. Muchos testigos hubo, uno de ellos es nuestro amigo, el doctor Damián Bersegnasi, es médico y es además docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En más de una oportunidad te contamos, además también hablamos con él, lo entrevistamos en varias ocasiones para nuestro programa, y hablamos sobre los campamentos sanitarios. Son estos censos epidemiológicos que lleva a cabo la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, más concretamente una de las cátedras, la Cátedra de Salud Socioambiental, donde realiza campamentos sanitarios. Se ubican, se instalan en alguna localidad y lo que hacen es censar a los pobladores para que los pobladores les digan qué tipo de enfermedades tienen. Bueno, en estas localidades, en 27 de estas localidades de nuestra provincia y también de otras provincias, llevaron a cabo este censo epidemiológico y demuestran palpablemente que en los lugares donde la única coincidencia que tienen es compartir el modelo productivo agroindustrial, enfermedades como hipotiroidismo, cáncer, leucemia, malformaciones congénitas son una constante. Este maravilloso, lamentable, triste, pero maravilloso trabajo desde la ciencia que llevó a cabo el doctor Bersegnasi con sus alumnos fue parte de la prueba de este juicio que se llevó a cabo a Monsanto en La Haya. Accedimos a la declaración testimonial del doctor Bersegnasi en el juicio de La Haya y te lo vamos a presentar hoy. Esta es la primera parte. Hacemos una evaluación, una encuesta domiciliaria, vamos casa por casa, recorriendo los hogares de esas localidades que visitamos, con una encuesta para saber cuáles son los problemas de salud que tienen, que padecen, que han construido quienes viven en ese domicilio. Al día de hoy, desde el año 2010, llevamos realizadas 27 de estas actividades, son 27 localidades, de 4 provincias distintas de nuestro país, donde viven 151.799 personas, de las cuales 96.874 accedieron a responder nuestra encuesta y a construir con nosotros lo que denominamos un perfil epidemiológico de morbimortalidad referido por la comunidad, es decir, una fotografía que nos permita saber cuáles son los problemas de salud que esa comunidad tiene o que esas comunidades tienen desde las voces de las mismas comunidades, de las mismas personas que viven allí. Este trabajo que hemos realizado y que realizamos cada 3 meses se hace un nuevo campamento sanitario, se sostiene además desde el Instituto de Investigación en Salud Socioambiental de nuestra facultad y nos ha permitido identificar que en estas localidades los principales problemas de salud que la gente padece y que la gente refiere que padece no siempre coinciden con los problemas de salud que las estadísticas oficiales de los ministerios de salud de nuestra nación y de las regiones publican. Como ejemplo, en estas localidades la segunda enfermedad crónica más frecuente referida por la gente es el hipotiroidismo, es decir, la dificultad de funcionamiento de la glándula tiroides, hecho que no coincide con lo que ofrecen las estadísticas nacionales que dicen que ese lugar, la segunda enfermedad crónica más frecuente en Argentina, no es el hipotiroidismo, es la diabetes. Otra enfermedad crónica, pero no el hipotiroidismo. También aparecen entre las enfermedades más frecuentes que tienen estas poblaciones los problemas respiratorios, las alergias, los problemas en la piel, los problemas neurológicos. Y sin ningún lugar a duda, puesto que la gente lo plantea como el principal problema para ellos en sus localidades desde el punto de vista de la salud, el cáncer, que asimismo es la primera causa de muerte en 25 de 27 de estas localidades. Para nosotros fue todo un hallazgo encontrar este perfil epidemiológico y por lo tanto decidimos preguntarnos por qué podría existir esta diferencia entre lo que ocurría en estas localidades y lo que se muestra a nivel nacional. Y al mismo tiempo, ¿por qué la coincidencia
en 27 ciudades distintas, de 4 provincias diferentes, con el mismo problema de salud. Algo que saltó a nuestra vista cuando empezamos a hacer el seguimiento en el tiempo de la evolución de estos problemas de salud, fue que no siempre había habido estos problemas de salud en estas localidades. Y el cambio en la forma de transitar la vida y de enfermar y de morir de estas personas coincidía en el tiempo con la instalación en los territorios en los que están situadas estas localidades de un modelo tecnológico de producción agroindustrial de eventos transgénicos dependientes de venenos. El año 1996 es un año bisagra en la aparición de muchas de estos problemas de salud y nos permite identificar un punto desde la epidemiología para entender la aparición entre 5, 10 y 15 años después de otros problemas de salud. El año bisagra tiene que ver fundamentalmente con problemas más agudos, con problemas que pueden verse más inmediatamente, como son las malformaciones congénitas y los abortos espontáneos. En algunas de estas localidades, en el caso específico de los abortos espontáneos, en el periodo de que va entre el año 1995 y 1999, cada 100 mujeres embarazadas hubo 5,8 abortos espontáneos, embarazos que no llegaron a término y que nadie podía explicar por qué. En esa misma localidad, en el periodo que va entre el año 2010 y 2014, cada 100 mujeres embarazadas hubo 11,5 abortos. Y existen trabajos científicos que asocian la exposición a algunas sustancias químicas con la dificultad de consecución, de continuidad de los embarazos en las mujeres que son expuestas a esas sustancias químicas o que han sido expuestas antes y sus organismos han quedado dañados de manera en algunos casos irreversibles. Trabajos de Simonielo, trabajos publicados sobre poblaciones granjeras de Canadá en Ontario, han demostrado la asociación entre exposición a estas sustancias del modelo de producción de eventos transgénicos dependientes de venenos con los abortos espontáneos. Tienen que saber, señores jueces, que mientras en el periodo que va del año 2000 al año 2004, cada 1000 niños nacidos vivos en algunas de estas localidades, 8,8 nacían con alguna malformación congénita. En el periodo del año 2010 al 2014, cada 1000 niños nacidos vivos, fueron 17,9 los nacidos con malformaciones congénitas. ¿Y qué tipo de malformaciones congénitas? Malformaciones vinculadas fundamentalmente con la imposibilidad de desarrollo normal de las estructuras de la línea media de nuestro cuerpo. Estructuras que, como muy bien demostró el profesor Andrés Carrasco y su equipo, en el año 2010, necesitan, para poder expresarse normalmente, un equilibrio perfecto de algunas sustancias dentro de nuestro organismo, como por ejemplo el ácido retinoico. El ácido retinoico que Andrés Carrasco demostró es alterado en su proceso de regulación ante la presencia de sustancias como el glifosato más sus surfactantes, aún en dosis hasta 2 millones más bajas que las que se utilizan en el modelo de producción agroindustrial de eventos transgénicos dependientes de venenos. Malformaciones que Andrés Carrasco vio en sus laboratorios, que Rafael Blajmanovich, otro científico extraordinario de nuestro país, identificó en anfibios y que nosotros vemos en las niñas y los niños que nacen en estas localidades que han quedado encerradas en este modelo de producción. Damián estuvo exponiendo y fue realmente aquellos que pudimos ver
todo el testimonio grabado, fue uno de los testimonios más importantes, más contundentes, que demuestra la complicidad de esta multinacional Monsanto, creador de montones de agrotóxicos y agroquímicos. Quizás el más conocido es el glifosato, pero no el más perverso. Hoy hay algunos componentes químicos que generan consecuencias mucho más graves que la que puede generar el glifosato. Aún así, desde hace tiempo diferentes instituciones internacionales fueron declarándolo como potencialmente cancerígeno. Luego muchas de ellas volvían de sus pasos, volvían para atrás y decían que no lo eran. Y ahí cabía la sospecha de estar de alguna manera presionado por el poder económico, por el poder político o por la misma multinacional para volver sobre sus pasos, hasta que el año pasado la misma Organización Mundial de la Salud declaró al glifosato como potencialmente cancerígeno. Este modelo agrotecnológico generado por Monsanto y que entró en la Argentina ya por 1996, se expandió luego en toda Latinoamérica. Por eso el doctor Bersagnasi insiste en que este modelo perverso, este modelo que envenena, que enferma, que mata, que está expandida en lo que se conoce como la República Unida de la Soja, gran parte de Latinoamérica, fue parte o fue columna vertebral de la ponencia llevada a cabo por Bersagnasi allí en La Haya. Se ha preguntado, y es objetivo de este tribunal, saber si esta empresa, Monsanto Bayer, hoy tiene responsabilidad en esto. Y uno puede asumir que se tiene responsabilidad por el solo hecho de haber inundado nuestro planeta con estas sustancias y con los eventos transgénicos dependientes, adictos a esas sustancias, o se puede tener responsabilidad, que yo creo es aún mayor, si uno a esto lo hace sabiendo qué es lo que está haciendo. En el año 1985, la EPA, Agencia Norteamericana, el 4 de marzo de 1985, publicó una monografía en la cual clasificaba al producto glifosato más surfactantes como categoría 3, es decir, posible carcinógeno en humanos con evidencia limitada. 1985, clase 3 según la EPA. Curiosamente, en el año 1993, la EPA dice, no, es clase 4, nos equivocamos antes. Y en el año 96 se instala en Argentina el modelo de producción de eventos transgénicos dependientes y adictos a glifosato, que ahora era clase 4. Finalmente, en el 2015, la misma Organización del Mundial de la Salud, a través del IARC, reconoce que no es ni 4 ni 3, es clase 2. Es decir, probablemente cancerígeno en humanos. Señores jueces, este tribunal es histórico. Este tribunal es histórico porque ha permitido darle una dimensión internacional a la voz de las víctimas, que lamentablemente en estos sistemas somos obligadas a demostrar que somos víctimas. La ciencia exige pruebas científicas. Levidow anunció ya, advirtió en realidad, que las exigencias de pruebas científicamente sólidas operan como un recurso para dilatar la toma de definiciones políticas públicas y se transforman en un instrumento político ideológico antes que científico. Nosotros queremos decirles que se nos mintió cuando se nos dijo que los modelos de producción de transgénicos dependientes de veneno eran para que se use menos veneno. Que se nos mintió cuando se nos dijo que la química que se iba a utilizar a partir de esos modelos era inocua para la salud humana porque se sabía que así no lo era. Y entonces, hoy, tenemos que seguir demostrando lo que ya está demostrado. Lo que está patentado como antibiótico, lo que está patentado como veneno, lo que está patentado como antifúngico, efectivamente elimina la vida, elimina los hongos, elimina la diversidad. Finalmente, quiero hacer mías las palabras de Adolfo Maldonado, que dice, la ciencia está tardando entre 40 a 60 años para demostrar lo tóxico de los pesticidas y siempre llega a demostrarlo cuando hay otros nuevos que los reemplazan. Es cierto, absolutamente cierto, que el derecho positivo demuestra, exige una demostración de relación de causa-efecto.
También es cierto que eso no se puede hacer hoy con los determinantes sociales. Señores jueces, la diversidad está en peligro. Señores jueces, nos han empujado a una situación de ecocidio y estamos aquí para poder denunciarlo. Muchas gracias. Tenemos mucho más material sobre la participación del doctor Damián Bersegnassi allí en el juicio internacional que se le llevó a cabo a Monsanto en La Haya. Pero momento de hacer el primer paréntesis para presentar la primera luz roja, la primera luz del semáforo, que es la luz roja. Ahora sí, ¿cómo te va, Raúl? ¿Cómo te va, Ricardo? Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. La primera luz roja tiene que ver con algunos temas que estuvimos abordando. Uh-huh. En más de una ocasión hablamos de lo perverso, lo cruel que significa la matanza de animales y muchas veces que algunos de esos animales están en vía de extinción. Bueno, algo de ello está sucediendo en la Patagonia con una especie de rana, pero los científicos están tratando de prevenirlo, ¿no? Así es, científicos del CONICET están luchando para proteger una especie de rana, más concretamente en la zona de limítrofe entre Río Negro y Chubut. De eso vamos a hablar en la Luz Roja. Investigadores del CONICET lograron reproducir en cautiverio ejemplares de la ranita de Balcheta, un ejemplar en peligro de extinción. A pesar de la buena noticia, todavía se debe esperar la reintroducción de la especie en su hábitat natural, sobre el límite entre las provincias de Río Negro y Chubut. Un grupo de investigadores del CONICET que trabaja en el Museo de La Plata se abocó a la conservación de algunas de las especies que se encuentran en peligro de extinción en esa área de la Patagonia. Este anfibio está catalogado como una de las tres especies en peligro de extinción según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Está claro que es una luz roja porque el hecho es preocupante, aunque es por demás de interesante lo que están llevando a cabo los científicos del CONICET, un trabajo que tiene, al menos a corto alcance, dos objetivos, ¿no? Uh-huh. Dos objetivos. Un objetivo es reintroducirlos en su hábitat natural y el otro objetivo es evaluar, una vez reintroducidas las ranas en esta zona, cómo prospera, porque hay depredadores naturales. Hace mucho que esta rana, que está en peligro de extinción, no aparece en estas zonas, así que hay que evaluar qué daños podría causar, hay que evaluar qué se podría hacer para que la rana siga sobreviviendo en ese hábitat. Y ya lo dijimos muchas veces, cada vez que una especie en peligro de extinción finalmente se extingue, sufrimos todos, porque forma parte del ecosistema. Y por eso es la luz roja del día de hoy. De esta manera cerramos nuestro primer bloque. Nos queda mucho más material. No se vaya. Cuando volvamos, vamos a escuchar otro tramo del doctor Bersegnassi y también otras voces que estuvieron allí en La Haya haciendo este juicio internacional por ecocidio contra Monsanto. Marcelo Jiménez Turismo presenta Vacaciones de Invierno, con la programación más completa y al mejor precio. Consulte todas nuestras salidas internacionales. Tenemos los mejores paquetes al sur y norte de Brasil. Recordá que podés consultar todas nuestras salidas en nuestra web www.marcelojiménez.tour.ar o en la revista de Cable Video. Una organización trabajando por todas y cada una de las 40.000 familias municipales de la provincia. FESTRAM, la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe.